Seguimos, señores, con más, más y más del contenido de este espacio que sigue. Ay, Dios mío, no sé para dónde que vamos, pero seguimos. Señores, en el día de ayer se le iba a conocer la medida de coerción al hombre este que mató a su suegra y aún hirió. Y yo a un hijo de su ex mujer. Y la medida de coerción no se le pudo conocer porque el juez del juzgado de atención permanente de Santo Domingo Este aplazó para el sábado 23 de abril el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de un hombre acusado de propinar 25 puñaladas a su ex suegra, llevándola a la muerte, y de herir al hijo de su ex pareja. El magistrado Bernardo Coplín García tomó la decisión de aplazar la audiencia para ese día a las 9 de la mañana a fin de que el imputado Ricardo Antonio Leonor Abreu, de 41 años de edad, recluido en la cárcel de San Luis, pueda estar asistido de su consejo de defensa. El fiscal Franklin Céspedes, adscrito al Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas de esa jurisdicción, solicitó al tribunal dictar prisión preventiva en contra del imputado acusado del lamentable hecho ocurrido el Jueves Santo allá en San Isidro. De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, el imputado causó la muerte a su ex suegra, Reina Margarita Pérez Mella, de 73 años de edad, e hirió a Gustavo Rodríguez, de 19 años. La víctima mortal era la madre de Kirsi Raquel Guerra Mella, le dicen Raquelita, de 40 años de edad, con quien el agresor había procreado 3 hijos. En la instancia se alega que el año pasado el Ministerio Público había interferido en un conflicto que llevó a la señora Raquelita Mella a interponer una denuncia por agresión contra Leonor Abreu el 24 de enero del 2021. La denuncia surgió luego de que el señor, pues, de que la señora Raquelita Guerra sostuviera una acalorada discusión con Leonor Abreu, supuestamente con relación a un negocio de venta de empanadas que tenían en común. Según el órgano judicial, el proceso del año pasado terminó con una orden de alejamiento de por medio de la para proteger a la mujer. Pero aquí ya se sabe que no se está cumpliendo nunca con eso de las órdenes de alejamiento. Que le dan orden de alejamiento, pero no vigilan. Y la gente se viola frecuentemente esas órdenes de alejamiento. Ahí está esta tragedia provocada por este hombre. Mató a su suegra, hirió de gravedad al hijo de la mujer. Pero ¿por qué hirió a este jovencito de 19 años? Ah, porque el jovencito intervino para evitar que este hombre matara a sus 3 hermanitos, que ese era también el propósito de este león. Ahora se le va a conocer medida de coerción el próximo día 23. ¿Y qué le espera? Prisión. Prisión. Prisión mientras vida tenga. Si hay cadena perpetua, hay cadena perpetua que hay que aplicarle a este que fue y mató a esta señora. Señores, qué abuso. Pero las tragedias no pasan, no cesan. Seguimos con otra que pasó en Sosúa, Puerto Plata. En un momentito detalle. ¿Qué pasó allá?